concreto, la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas, el que votan los muertos, o que votaban. ¿No va a haber dedazo? ¿Va a ser la gente? Porque me estás haciendo la pregunta, ¿sí? Acabemos con esta farsa.